Hem anat construint una manera de fer que ens permet controlar els riscos inherents a la situació de les persones que tenen un trastorn mental, riscos, bàsicament, com se sap, de suïcidi, a vegades d'agressió, fins i tot, controlar-los d'una manera que no impliqui l'ús de mesures restrictives. A nivell del dia a dia implica, primero, que el ver una unitat con las puertas abiertas no se tiene esta sensación tan asfixiante que de estar en una unitat cerrada y, por otro lado, reduce también el estigma. Y esto también lo que transmite a los pacientes es mayor confianza, ¿no? Mayor seguridad y la sensación de poder participar en su propio proceso terapéutico. Para nosotros la unidad de puertas abiertas mejora mucho lo que es la vinculación con el usuario, porque el usuario siente que se respetan sus derechos. Valorando los riesgos y la carga de enfermería, si hay varios pacientes, por ejemplo, que puedan tener riesgos de conducta, pues sea preferible cerrar las puertas y esperar a un momento en que el clima de la unidad sea más favorable para hacerlo. Pensem que estem creant una manera de construir l'hospitalització en salut mental que és francament innovadora, no? I al mateix temps garantir la seguretat i crear en definitiva un clima el més càlid possible, el més humanitzat possible.